Bienvenidas y bienvenidos. Este es el último capítulo de nuestro ciclo Presentes, ciclo en el que hemos tratado de contar las causas, el entramado y las consecuencias del terrorismo de Estado en nuestro país, y también la búsqueda de la verdad y de la justicia. Una justicia que nos ha llevado mucho tiempo conseguir, fueron ni más ni menos que 30 años, un camino largo y sinuoso, porque la impunidad, de alguna manera, estuvo garantizada por esas redes de poder que los genocidas todavía tenían enclavada en la justicia y en el poder político. Las leyes del perdón, como los indultos, la obediencia debida, la ley de punto final, en definitiva, protegieron durante muchos años a los responsables del terrorismo de Estado en nuestro país. Pero la impunidad terminó. Tuvo que ver con 3 décadas y algo más de luchas de las organizaciones de derechos humanos y una decisión política para ponerle fin a ella. Además de la condena social, sumarle, y es importantísimo, la condena institucional para que este tipo de aberrante accionar no suceda más. Necesariamente para poder instrumentar privaciones ilegítimas de la libertad, hacer desaparecer personas como se hicieron desaparecer, poder torturar libremente en cientos de centros clandestinos, generar la impunidad que los responsables en esa época tuvieron y muchos de ellos siguen teniendo, necesariamente debían contar con la anuencia de quien tiene que investigar hechos delictivos. Y estos hechos delictivos obviamente los investiga la justicia. Aparece el gobierno democrático de Alfonsín y aparecen entonces todos los reclamos de todas las víctimas y los familiares de las víctimas en materia de desaparecidos, y se abren cientos y cientos de causas. Estas causas van progresando en los juzgados federales, que eran los encargados de recibirlas, en las fiscalías federales, y van quedando por allí y se inicia el juicio de los comandantes. Los sucesos que han venido ocurriendo desde el 83 en adelante, con altibajo, 83... empieza el gobierno de Alfonsín planteando el juicio a las juntas, luego viene el problema del punto final y la obediencia debida, que es un retroceso, porque también habían coyunturas que parecían de golpismo directamente, entonces el gobierno estaba muy temeroso frente a eso, entonces ante esa circunstancia hicieron el punto final y la obediencia debida. La impunidad durante 35 años se extendió por la ley de punto final, primero, que era una prescripción abreviada, es decir, que en 6 meses los autores de crímenes muy graves quedaban amnistiados. Después, la obediencia debida, es decir, que estos mismos autores trasladaban su responsabilidad como una pirámide hacia arriba, hacia los jefes. Y después, de estas 2 leyes de Alfonsín, sacadas a punta de pistola por el levantamiento militar, y después confirmadas por la Corte Suprema con la disidencia heroica de Baqué, que fue el juez que votó en contra, esto después va a tener su moño o su frutilla del postre con Menem y los indultos, ¿no? Y esto va a generar el marco de la impunidad. Pasan unos cuantos años, hay mucha resistencia, hay resistencia popular que se ve de diversas formas, y empieza la lenta lucha por la recuperación de los derechos de las víctimas. Cuando hacen estas leyes, sobre todo la del indulto y la de punto final, se olvidaron de incluir ahí la sustracción de menores. Entonces empiezan los juicios por sustracción de menores. Y ahí cae Videla y cae otra cantidad de gente que había estado comprometido en lugares donde hubo efectivamente centros clandestinos, donde hubo nacimiento y los menores fueron sustraídos. A partir del año 2003 es a partir de cuando no solamente estos juicios comienzan a reactivarse con la anulación de las leyes de impunidad y demás, sino también por parte del Estado Nacional hay una vocación clara de no solamente anular esta legislación, digamos, que haya un apoyo a la investigación desde una perspectiva legislativa, sino también una vocación concreta y activa en la intervención en los juicios. Néstor Kirchner, cuando es elegido presidente de la Nación, lleva adelante un modelo de lucha contra la impunidad y lo lleva adelante con un punto clave, que es
remover a la vieja corte menemista y nombrar en la Corte Suprema de Justicia a prestigiosos juristas. Esto llevó a que en el 2005 primero se aprobara en el Congreso una ley llevada adelante por la diputada Patricia Walsh, hija del periodista y brillante periodista autor de la carta a la Junta, carta abierta a la Junta Militar, donde no hay documento que describa mejor los primeros años del golpe, y luego es asesinado Rodolfo Walsh. Y esta ley, por eso digo, es simbólico que lo haya promovido ella, es aprobada y son nulificadas las leyes en el Congreso, pero como los dinosaurios y sus abogados seguían protestando, esto llega a la Corte y la Corte confirma la nulidad de las leyes, con lo cual se cae el velo de impunidad y empiezan los juicios en toda Argentina. Esencialmente la estructura del mapeo en el país está basada en las principales unidades militares que tenían la capacidad de decisión. Esto es que, obviamente, en Buenos Aires, por estar nucleada ahí, la responsabilidad de decisión y de las principales tomas de decisiones de la Junta Militar, se realizaron los primeros juicios. En otro sentido también, los organismos de derechos humanos en Buenos Aires tienen más fuerza que en el resto de las provincias y, bueno, fueron los que apoyaron la decisión de fiscales y de jueces que las causas se movilicen más rápido que en otros lugares y que avancen a la posibilidad de tener un juicio oral. Para el caso de Cuyo, todas las denuncias que hay en todos los expedientes tienen la iniciativa de familiares que fueron recepcionados sus denuncias y acompañados a través del MET, conteniéndolos, acompañándolos, y a través de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Luchas, esperas, esperanza, plazos, algunas decepciones, algunas broncas también, pero nunca venganza. Hoy los juicios representan lo que se estuvo buscando siempre, que finalmente haya justicia en este país. Y si bien un fallo favorable de la justicia no te devuelve tu ser querido, no repara precisamente en la memoria el horror de la violación o las marcas de la tortura en el cuerpo, sí tiene que ver con la recuperación de la palabra, con la construcción de un discurso propio, y ese tal vez sea un modo de reparar la injusticia sufrida. En el segundo bloque, continuaremos analizando este momento de justicia que por fin ha llegado a nuestra región.